Me llamo Javier Barbero, yo soy psicólogo, trabajo en el ámbito sanitario. Trabajo en estos momentos en un hospital universitario La Paz, y para mí es como, bueno, primero quisiera empezar diciendo algo que me parece que es importante, y es agradecer la oportunidad de poder hablar en este documental, porque abordar las necesidades espirituales, la cuestión espiritual en personas que están con problemas de salud, es una de las asignaturas pendientes que creo que hay en todas las estrategias de cuidado, de apoyo a las personas enfermas, incluido también a sus familiares. Todas las personas tenemos una visión espiritual de las cosas, aunque no siempre sea reconocida, no siempre le hayamos puesto nombre, porque es de esas dimensiones que tenemos los seres humanos, que aparecen, pero que normalmente caminamos con ellas y es como el aire, que tampoco lo vemos, sabemos que está ahí, que nos ayuda a vivir. O es como los valores éticos, porque todos tenemos unos valores concretos que nos ayudan a tomar decisiones, forman parte de nuestra constitución humana, pero normalmente no reflexionamos acerca de lo bueno y de lo malo. Pues en torno a lo espiritual nos puede pasar un poquito lo mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué la dimensión espiritual aparece en torno a los problemas de salud de personas que tienen o bien enfermedades crónicas o bien se están aproximando al final de la vida? Pues bien, vamos a ver, cuando estamos en el día a día de los adultos, corriendo, moviéndonos en la vida, no nos paramos a pensar, pero cuando la enfermedad nos para, de repente empiezan a surgir muchas preguntas. Preguntas que tienen que ver con algo tan sencillo de ¿por qué me ocurre a mí esto?, de si era el momento adecuado, porque parece ser que era una edad que a lo mejor no tocaba el estar parado por la enfermedad o el estar próximo a la muerte. O nos preguntamos si uno ha hecho una vida medianamente buena intentando hacer el bien a su alrededor y uno se siente injustamente tratado por la vida con estas enfermedades. Bien, estamos en un escenario donde aparecen preguntas por el sentido, preguntas por los valores, preguntas también con respecto a si me encuentro en paz con mi relación con los demás, mi relación conmigo mismo o mi relación con un ser trascendente. Ese tipo de preguntas tienen que ver con la dimensión espiritual. Quisiera aclarar que la dimensión espiritual no siempre tiene un contenido religioso. Es más, en muchas ocasiones el contenido religioso, o sea, hay personas que tienen una vivencia espiritual sin tener una aproximación a lo religioso. A veces hay confusión en torno a esto y convendría aclararlo. La dimensión espiritual lo podemos formular como una pregunta, mientras que la dimensión religiosa a veces es una respuesta concreta a esa pregunta, ¿no? La dimensión espiritual se pregunta, pues eso, por el sentido de la vida, por los fines últimos del ser humano, por la reconciliación con el resto de las personas, por la coherencia o no coherencia con determinados valores, y a veces la respuesta que se encuentra a esa dimensión es una pregunta, es una respuesta, quiero decir, religiosa, vinculada a determinadas confesiones. Esto nos ayuda a ampliar la mirada, ¿no? Porque esa dimensión espiritual está presente, pero no siempre es acompañada. Y claro, nos dicen los cuidadores, ¿y cómo acompañarlo? ¿Cómo acompañarlo si a veces ni siquiera somos capaces de detectarlo? Bueno, yo lo primero que os diría es que tengáis la antena espiritual puesta. ¿Y eso qué significa? Que estemos atentos a determinadas preguntas que hacen las personas, a determinadas expresiones. Pues no sé, por ejemplo, cuando el cuidador está diciendo estoy muy cansado, no sé si tiene sentido, está escuchando del paciente que dice estoy muy cansado, no sé si tiene sentido seguir peleando, o cuando dice cuánto tiempo he perdido al cabo de mi vida con las cosas que me quedaban por hacer, son una serie de mensajes que envía la persona que yo creo que es muy importante simplemente devolverlo en forma de pregunta. Simplemente el plantearle, ¿qué te lleva a decir esto? ¿Por qué me estás haciendo estas preguntas en estos momentos? ¿Qué te está rondando por la cabeza? Preguntas abiertas que ayuden a que el otro pueda ir hablando de eso que está pensando, de eso que está sintiendo. Eso va a ayudar sobre todo a no taponar. Esto nos pasa en lo emocional y nos pasa también en lo espiritual. Es decir, la importancia en el acompañamiento de que la persona pueda poner palabras a todo lo que está viviendo. El acompañamiento espiritual, al igual que el acompañamiento emocional, lo que hace es permitir que la persona vaya de alguna manera expresando las preguntas, las cuestiones que tiene dentro, para que él mismo vaya encontrando las propias respuestas. No sé, por poner un ejemplo, gente mayor que a veces te dice, valió la pena tanto esfuerzo,
Simplemente el que le devolvamos, ¿qué estás pensando cuando me estás diciendo eso? ¿Qué aspectos de tu vida, a qué nivel de esfuerzo te estás refiriendo? ¿Relacionado con qué personas? ¿Le permite de alguna manera ir ordenando todo eso que puede ser que le esté generando determinados tipos de conflicto? No le tengamos miedo a las preguntas. Obviamente no se trata de hacer interrogatorios policiales, ni mucho menos, pero se trata de explorar. Explorar sería la palabra clave para acompañar, porque al explorar le permite al otro que salgan las dudas, las inquietudes, los recursos, las capacidades, los miedos. Para mí creo que esa es la manera más fundamental de acompañar. Con respecto a las cuestiones espirituales, quiero decir que tienen mucho que ver con esa dimensión del ser humano como un ser relacional. ¿Qué quiero decir con ello? Las personas nos relacionamos con nosotros mismos, hay una dimensión intrapersonal, nos relacionamos con los demás, es una dimensión interpersonal, pero también nos relacionamos, pues a veces, o bien sea con un Dios, o bien sea con una idea, o bien sea con una manera de entender el mundo, la vida, que será una relación transpersonal, donde queremos ir más allá de lo cotidiano, más allá del aquí y del ahora, más allá de lo tangible, de lo material con lo que nos movemos. Esa dimensión transpersonal también es un eje fundamental de la dimensión espiritual. Y eso, bueno, pues ¿cómo se puede acompañar esa dimensión más transpersonal? Pues miren, normalmente tiene que ver con cómo uno se sitúa en torno a la vida y en torno al futuro. Por ejemplo, hay muchas personas que les calma el saber que su vida ha tenido sentido porque está dejando algo importante, central y fundamental a las generaciones siguientes, bien sea a sus hijos, a sus nietos, bien sea, como hace poco me contaba una persona que trabajó mucho en investigación, el saber que había aportado un poquito a la ciencia suponía que algo de lo suyo iba a permanecer cuando él ya no estuviera. Estaba de alguna manera trascendiendo su propia experiencia más allá de sí mismo. Esta es una dimensión también clave. Que los cuidadores les podáis decir a la persona que está enferma, oye, que cuando tú no estés vas a seguir estando de otra manera, que para nosotros tú has sido un tesoro, tú has sido un regalo. Es una manera de decir, valió esto la pena porque lo que yo he dejado lo he podido sembrar y otros lo recogerán de alguna u otra manera. También en la dimensión interpersonal, porque hay veces que las personas tenemos conflictos con otros, laborales, familiares, vecinales, sociales. Bueno, el poder hacer la paz con todo eso, ¿no? El poder decir en último término, confieso que he vivido y que he vivido de una manera sana mis relaciones. Yo creo que al final de la vida, o cuando la vida nos para en función de la enfermedad, el poder reconciliarte en la relación con los demás, sabiendo que nadie somos perfectos, poniendo la capacidad de perdón también en nuestra estructura vital, también ayuda. Si a fin de cuentas, lo único que es central, que es clave, que es nuclear en la vida de las personas, es poder sentirnos queridos y poder querer. Es poder decir, me ha valido la pena estar contigo y caminar contigo, o ir haciendo un camino juntos, ¿no? Y yo creo que es importante que podamos hablar de todo esto. Mirad, a los enfermos, a los pacientes, cuando están con un problema de salud grave o al final de la vida, yo sé que en muchas ocasiones los cuidadores intentan ser tan cuidadosos que al final no le planteamos esto, no vaya a ser que se altere. Yo sí que os diría que con toda libertad, que sobre todo estéis atentos a los gestos, a los signos que ellos envían, y a partir de ahí sería ir devolviéndoles en forma de preguntas y sintiéndose escuchados la relevancia, la centralidad que tiene todo eso. Que no os pregunte, que no os preocupe profundizar en ello, que no os genere dificultad, que a veces el problema está en el propio cuidador, que no se atreve a hablar de eso porque sabe que es entrar en un escenario de comunicación profunda y a veces de comunicación dolorosa, porque tiene que ver con el despedirse, tiene que ver con el final, ¿no? Cuando las personas se sienten y nos sentimos escuchadas, acogidas en esos procesos, como si se libera el espíritu, como si se libera el alma. Y eso es una auténtica maravilla, eso es un regalo que estamos haciendo, cuidando, y que nos hacen ellos permitiéndonos acercarnos a ese escenario tan importante, tan vital para ellos.